Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Reingeniería. Y bienvenidos a su programa Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma mi vida en la sesión entre mujeres. Y hoy estamos todas las que tenemos que estar y queremos estar. Y pues nuestro equipo magnífico que siempre está aquí al pie de la letra, con su puntualidad, apoyándonos con todo lo que ellas han recorrido y tienen de conocimiento. Así que bueno, les voy a pasar a presentar a nuestra querida Marisol Hernández, autora y escritora, que es parte de nuestro equipo en Entre Mujeres. Y también tenemos a nuestra querida autora y escritora y coach Fanny Reyes, que está aquí con nosotros acompañándonos con ustedes. Y pues yo infinitamente agradecida de estar con dos mujeres que tienen grandes conocimientos, que cada día se aprende más de ellas. ¿Qué chicas? Marisol, Fanny, bienvenidas, buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en sintonía. Mari. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Pues vamos a empezar un programa más, un tema muy importante, el cual es pues el diario de nuestras vidas, el cual es muy interesante para cada uno de nosotros, porque pues siempre es importante lo que pasa en pareja y creo que hoy van a ser buenos tips que van a dar aquí las compañeras y bueno, incluyendo yo lo que pueda aportar. Todas aportamos algo, Marisol, así sea poquito o mucho, en realidad es algo que se aporta y sé que nuestros oyentes y hasta nosotras mismas vamos a aprender en este tema. Así que el tema es cómo identificar que están en una relación disfuncional. Especialmente tocamos el tema hoy porque, bueno, como ya lo veníamos hablando aquí con las compañeras, estamos en el mes de la prevención de la violencia doméstica. Y todo esto, no solamente es violencia, golpes, maltratos físicos, psicológicos, esto viene desde nuestro pasado, como lo estábamos hablando con uno de nuestro gran mentor, quien es Johnny Torres, que hemos aprendido con él en sus seminarios que estuvimos. Bueno, entonces queremos compartir lo que nosotros aprendimos de él y lo que ha despertado en nuestro ser interior para compartir con ustedes. Pero antes de entrar en el tema, tenemos algo bien, ¿cómo se dice, Fanny? Emocionante, ¿no? Emocionante. Algo bien Emocionante. emocionante. Y es que nos vamos de gira. Fanny, Sí, mañana nos vamos de gira Denver, Colorado, a la presentación del libro de nuestra compañera Gaby. Yo le digo Gaby, Erika Gabriela Rivera, una coach, pero pues es nuestra compañera, pertenece al equipo ya también. Y estamos súper emocionados del viaje, ¿no? Es mañana. Sí, mañana nos vamos a Denver y bueno, les adelantamos que vamos a tener reingeniería mental con el señor Aguirre. Mañana a las 6 de la tarde, hora de Denver, vamos a estar entrevistando a Erika Gabriela Rivera y a nuestras anfitrionas que nos esperan por ahí, como Elizabeth Meraz, Miriam Cortés Gottschalk. Y Ceci Hernández también la vamos a conocer, estar compartiendo con ellas una vez más, que es magnífico. Y bueno, vamos a hacer la presentación de este bellísimo libro, Sí, Auxilio. estoy perdiendo el amor de mi vida. ¿Qué tema? ¿Qué título? ¿Qué Me título? encanta. Se preguntarán, ¿por qué el título? Bueno, mañana que nos escuchen en Reingeniería Mental van a saber por qué el título, porque vamos a tener a La nuestra autora. autora, claro, vamos a estar ahí. También vamos a tener en Denver otros seminarios como de cómo escribir un libro, psico-coaching, cómo hablar en público y persuadir a la gente, parte 1 y parte 2, en días diferentes, horarios diferentes. Así que más adelantito les vamos a dar los horarios. ¿Les parece? Sí. Bueno, y ahora vamos a entrar en el tema. A mí sí me encanta y quizás ustedes se van a preguntar por qué este tema de cómo identificar que estás en una relación. Algunos van a conocer como una relación tóxica, ¿verdad? Pero bueno, cada quien usa su tema o el título como mejor les convenga. Nosotros decidimos una relación disfuncional porque de ahí empieza todo lo tóxico. Así que, bueno, vamos a compartir algo así que por medio de las redes sociales, por medio de, no, de redes sociales, por medio de nuestras investigaciones que hacemos.
en el internet y también de los libros que hemos leído. Por ejemplo, Fanny tiene Volver a Casa, de John Bradshaw. Y aquí tenemos a Virginia Satir, que es un super libro que tiene un gran mensaje simple, pero como ya nos lo han dicho nuestros mentores, no es leer, es estudiar. Y yo me creía que ese libro lo iba a estudiar en un fin de semana, créanme que no, porque tiene una información tan buena, en un lenguaje tan simple, pero a veces como que no captamos muy bien, más cuando andamos estresadas. Pero bueno, eso, lo importante es que se tomen el tiempo que se tengan que tomar, pero entender, estudiar. ¿Por qué? Porque lo necesitamos y podemos ayudar a más personas. O volver y repasar el libro una, dos, tres veces, sí, es importante, porque a veces como estamos estresados o con tanto en la cabeza, no entendemos. Entonces, si lo repetimos, vamos a ir captando más cosas. Definitivamente. Y este libro de John Bradshaw, déjeme decirle, es un libro muy bueno, súper buenísimo. Lo digo buenísimo porque también cuando lo empiezan a leer, empiezan a descubrirse ustedes mismos. Y como ahí lo dice, cómo enfrentar los daños que tenemos o esos miedos, o cómo superarlos, pues bueno, enfrentándolos. Y si tenemos que llorar, pues lloramos. Si tenemos que gritar, gritamos. Si tenemos que decir a nuestra pareja, ¿sabes qué? No más. No más, porque debemos de amarnos, debemos de respetarnos y analizar sobre todo cómo está esta relación, ¿verdad? Bueno, las relaciones de pareja disfuncionales, aquí tenemos 10 puntos. En el nombre del amor, hay personas que se justifican a sí mismas las conductas dañinas de su pareja o de ella misma. Por la realidad de otras, no es negociable. Si duele, y como dicen, esta fase que le hemos escuchado en varios temas, con varias personas, grandes mentores que han superado alguna otra situación, que nos dicen, si duele, no es amor. ¿Y por qué duele? A veces creemos que son los golpes en el sol, Fanny. No, son las prohibiciones que a veces nos dan. Y bueno, todo esto se divide en diferentes categorías. Empezamos como por la lucha de poder. La lucha de poder, todos van a decir, si nosotras no somos feministas ni machistas, somos neutras. Y eso es lo importante, porque hasta hace poco yo estaba hablando con una compañera y le digo, mira, yo no estoy a favor ni del hombre ni a favor de la mujer, yo estoy a favor de lo que es justo. Lo justo es justo. Y si la persona del lado femenino está sufriendo o del lado masculino está sufriendo, bueno, analicemos el por qué y quizás él no empezó la pelea, quizás fue ella. Pero a veces nosotras las mujeres nos hacemos las víctimas y eso no está bien. Debemos de analizarnos, como este libro lo dice, analízate. ¿Por qué tú quieres tener más poder sobre tu pareja? ¿Por qué tu pareja quiere tener más poder sobre ti? Eso no está bien. Debemos de analizarnos de por qué estamos así. Y si vemos que después de un lapso de tiempo no está funcionando, bueno, yo creo que tenemos una puerta y tenemos la sensatez de hablar con ellas. Como le dicen en este libro, hablar cara a cara, enfrentarnos con una mirada clara y decir, ¿sabes qué? No estoy siendo feliz a tu lado. Pero no dejemos que nos vayamos al extremo como lo que son los golpes. Porque eso es algo muy, muy extremo ya, que a veces no nos damos cuenta y seguimos en él. Siempre tenemos esa parte. Bueno, también, Ana, el abuso verbal, porque a veces no son golpes y no esperemos a que lleguen, ¿no? Pero si ya estamos, por favor, hay un número en el que tenemos que llamar y tratar de salir de esa situación, ¿no? No empeorar, y sobre todo si hay niños, ¿no? O tienes familia. A veces, lo hablaba ahorita nuestro mentor, el señor Johnny Torres, que a veces pensamos que por ser pequeños no les afecta, pero desde que nacen, bueno, y más bien desde el vientre, desde que son concebidos, vienen adquiriendo todos esos problemas, esos traumas que a la larga nos impidieron hacer cosas diferentes por el miedo, porque realmente no hay esa libertad de expresión. Me encantó lo que encontré en el libro de John Bradshaw, porque dice que a veces hasta los sentimientos de los niños por ver tantas discusiones son reprimidos, no son libres de expresar lo que quieren o
o lo que están sintiendo en ese momento. Entonces, por favor, despertemos. Creo que es la hora de hacer conciencia y ver realmente qué podemos hacer para mejorar nuestra familia. A veces, por el qué dirán, nos queremos quedar en esas relaciones tóxicas porque diga lo que diga mi mamá, mi abuelo, mi hermano. Y realmente no es eso. Yo creo que lo más importante es rescatar a nuestros hijos de esa violencia para que ellos no sigan repitiendo esa misma cadena. Exactamente, sí, yo creo que eso es importante porque a veces nosotros por no tomar esa decisión, digamos, de enfrentar la realidad, porque es una realidad que a veces pasa en el hogar y no la queremos enfrentar nosotros como adultos, pero finalmente lo que nos llevamos arrastrando también pues son los pequeños, ¿no? Que al final parece que dicen, no, porque son chiquitos, no se dan cuenta, pero en realidad sí se dan cuenta y no lo expresan, pero de grandes ve uno el resultado, que después de ahí vienen a decirnos, es que tú amas, es que tú esto. Y creo que esa es la determinación de uno como pareja, pues tiene que enfrentar, pues platicarlo, hombre, mujer, tomarlo, y si no se puede, pues tomar la decisión, por más que dizque duele, ¿no? Sí, duele. Pero es lo mejor. Bueno, aquí les voy a compartir algo que tengo de lucha de poderes. Que cuando una persona tiene sentimientos de inferioridad hacia su pareja, cada conflicto lo peleará como si fuera la última batalla queriendo ganar. Y esa es una guerra. de poderes. Es una guerra de poder. A corto plazo será una manera inconsciente de compensar su falta de autoestima. Es decir, si tenemos una autoestima baja o una autoestima alta, vamos a querer, o nos hacemos inferiores o queremos influir un poder sobre la otra pareja, manipulándola. O sea, que viene lo que es la manipulación. Y usted, ¿y cómo nos damos cuenta? Muchos de nosotros no lo notamos porque es tan ligero cuando empieza a decir, oye, mi amor, bueno, mira, ¿a dónde vas a ir hoy? ¿Y tú qué dices? Pues con una amiga. Dices, ¿y con qué amiga? Y te dices, pues sabes qué, tu amigo no lo tiene bien. ¿Quién sabe qué va? Entonces, ajá, ¿y por qué con ella? Ahí estamos notando la inseguridad de nuestra pareja, no es nuestra, es de nuestra pareja. Entonces, ahí empieza como que no vayas, ¿por qué vas? Y si tú eres más tranquila, pues quizá la primera vez vas a decir, no, no hay ningún problema, hoy me quedo. Pero es que esto es muy repetitivo, entonces vas a decir, oye, ¿sabes qué? Espérate, ¿no? Depende cómo sea tu autoestima y tu carácter también. Porque si eres de un carácter fuerte, con la autoestima bien estable, vas a decir, ¿sabes qué? No. Pero entonces es lo que viene, ahí viene, entonces ¿sabes qué? No. Y empieza una guerra de palabras. Y lo vamos pasando a lo y que de poder también. Sí. ¿No? Porque y lo ya él, ya él quiere tomar control de ti, de tus acciones, de lo que tú quieres hacer, y entonces ya no te hace como libre tú misma. Te vas a encasillar. Y me encanta esto, porque muchas relaciones, ¿verdad? Tenemos por costumbre que cuando nos unimos, ya sea nos casamos o decidimos vivir en conjunto, ¿no? En unión, te crees dueño de tu pareja. No es así. Perdemos la individualidad y no, eso no, bueno, en mi caso digo, no es permitido, así que tengamos bien los ojos bien abiertos para hacernos hábil y detectar esas cosas, ¿no? Sí, definitivamente sí, porque como decimos, empiezan las peleas, empezamos a denotar que alguno de nosotros o ambos tenemos una autoestima baja y va pasando lo que es la falta de respeto. ¿Y cómo viene la falta de respeto? Pues insultos, burlas, que a veces de cariño te dicen, ¡ay, mi gordita hermosa, espérate! O viceversa, si nosotros como mujeres tenemos a nuestra pareja, oye, mire, ¡hola, gordito, ¿cómo estás? O sea, a mí la primera vez pasa, pero cuando esto va haciéndose más agresivo, yo creo que esto se pone desde un principio, que vas a iniciar una relación, le dices, ¿sabes qué, mi amor? O fulano de tal, como seas, o como lo quieras tratar, cariño, o por ahí en inglés, honey. Como te lleves. Como te lleves, lo importante que sea respeto. Sí. Decirle, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me llames, quizás, gordita, o que me llames flaca, o que me llames güerita, o que me llames
negrita, no sé, cualquiera que sea, ¿verdad? Porque a veces de cariño pensamos que, ah, bueno, sí, puede matar bien. Ella trae los apodos, sí, sí, sí. Que no está. Para una relación de esas no debemos llegar a los apodos, ¿no? Siempre, pues, hablarnos por tu nombre, ¿no? De cariño, pero ya, gordito y esto y lo otro, ya esos son apodos que no van en la relación. Sí, no, ya es hablar y decir, y ser, es hablarnos, o de abrirnos a nuestra pareja y decirle, sabes que no me gusta que me digas esto porque tengo un trauma. Es bueno decirlo, tengo un trauma de esto, ayúdame a sanarlo, o estoy sanando, por favor, no me lo repitas. Con respeto, y con profesionalismo, decirle, sabes que no me digas así, por favor. Entonces, y decirle, y si tú tienes algo que tampoco te gusta que te diga, pues mira, aquí estamos, antes de pasar a otro escalón de nuestra vida, dime ahora. Es como decía un amigo en sus palabras, ponemos las cartas sobre la mesa y vemos de qué nivel y cómo vamos a nivelar todo esto, ¿verdad? Para llevar una relación más sana. Porque, bueno, uno de los ingredientes básicos de una relación de pareja es el respeto, como lo decimos, no falta el respeto. Tú me respetas, yo te respeto, lo que Fanny decías, sabes que me gusta mucho eso porque a veces nos sentimos ya dueños de nuestra pareja, y ven siendo novios. A veces dicen, oh, es que es mi novia, es mi mujer, porque muchos lo dicen así. Bueno, ves para allá. Ajá. No, porque está viendo de claro. Recuerda, la belleza, la mirada es libre y la belleza se admira. Mira, de todos los lugares. Claro, porque la belleza es belleza, es lo que Dios nos pone. Y por ver no se paga. Y otra de las cosas, no iba a decir que no por eso tienes que faltar el respeto, ¿no? O sea, la belleza está, pero no para que le faltes el respeto. Es como una flor. Exactamente. Está en el jardín bien bonita. Y esa, no la puedes tocar. Me encanta. Una de las cosas que en mi opinión personal sería que si está contigo es porque realmente vio esas cualidades y te ama. Entonces no hay por qué. Y una mujer segura no tiene por qué tener celos de alguien más. Ese es mi punto de vista y me encanta, ¿no? Porque si soy segura de mí misma, él está conmigo porque yo soy su amor, ¿no? No tengo por qué tener celos porque la mirada es natural, muchachos. Claro, sí, ¿no? Celos y respeto yo creo que van de la mano, es algo bien importante. Y como decimos, la belleza se admira, pero hablar con tu pareja, ok, yo sé que hay una mujer muy bonita por ahí, o viceversa, hay un hombre muy atractivo por ahí, pero pues bueno, un respeto, eso es un respeto porque no podemos estar hablándole así como si lo conociéramos de toda la vida a una persona que estamos conociendo apenas. Bueno, hay personas que son así, ¿no? Y también se respeta ese mapa, ¿no? El mapa de cada quien es respetable, pero claro, vamos a tratar de no incomodar a veces, ¿no? Porque a veces se incomoda. Claro, y como decía, el respeto pues es el cimiento en el que se va a ir depositando los demás pilares de la relación. Por lo tanto, si no hay respeto, pues no hay nada básico, porque los problemas van a venir. Como decía, empiezan las humillaciones hostiles, los desprecios y gritos, porque si ya empezamos como una burla, la pareja se enoja, después cuando la otra pareja viene, es decir, vamos a hacer un ejemplo, Fanny, te dije mi gordita linda, ¿verdad? Entonces tú te guardas eso y cuando yo ya te traigo, no sé, ¿sabes qué? No lo quiero. Porque estás enojada de lo que te dije. Y aunque sea un pan bien rico, no lo quiero. Porque me hizo sentir mal lo que ella me está diciendo. A mí no me gusta que me digan. Exacto. Pero sí expresarlo a nuestra pareja. Sí. Ok, una pregunta. ¿Por qué a veces nosotros, aunque queremos hablar, como que nada más nos sale de la garganta? No sé si usted, nuestro televidente, ha pasado, pero a veces no sale. ¿Por qué? Empieza un diálogo interno. Que si nosotros le decimos lo que no nos gusta, tal vez nos rechace, y yo creo que no. Me encanta esta parte, y voy a tomar un minutito, claro, que hablábamos el sábado, que tomamos el seminario de Sanando el Niño Interior, que a veces nosotros nos mostramos o fingimos ser otra persona con tal de agradar a nuestras parejas. Y cuando uno se une, pues, ¿qué creen? Sale el verdadero yo. Y que no me conocen, o sea, porque realmente no me di a mostrar tal como soy. Entonces ahí empiezan, ya mentiste desde el primer momento, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Sí. Hay que atenerse a las consecuencias también, ¿no? Es que como lo decíamos en un principio, ¿no? El enamoramiento, o sea,
te enamoras de una persona, digamos, que física, porque siempre lo físico entra por nuestra mirada, especialmente los hombres, si no es por preocupar, los hombres son más visuales, nosotras las mujeres somos más auditivas, así que... También soy visual. Auditivas y visuales, nosotras somos ambos. No, pero al punto es de que, por ejemplo, cuando una mujer tiene una autoestima baja, carece de amor propio, cuando una persona por ahí viene y le dice, Marisol, qué bonita te ves, y todos los días le manda un mensaje por Facebook, ¿verdad? Diciéndole, hola princesa, ¿cómo amaneciste? Marisol, al nunca haber escuchado esto, puede decir, me estoy usando el oído. Pero, ¿qué pasa? No conoce a la persona con quien va a empezar a tratar. Entonces, nos enamoramos, nosotras las mujeres nos enamoramos de lo que escuchamos. Me encanta. Buen tema. Sí, cierto. Sí, sí. Y fíjense, vamos, porque yo creo que muchos hombres, bueno, no quiero... No, generalizar, perdón. Hay algunos hombres que te mandan y lo primero que cuando tú los aceptas en Facebook, te dicen, ah, hola hermosa, y yo no sé qué. Y digo, muchas gracias, ¿no? De respeto. Pero que yo acepte a alguien o que mis amigas o que o todas las que están ahí aceptemos a alguien no significa que vamos a caer con un hola hermosa, sino porque como decimos, imagínense si personalmente a veces tendemos a que enamoramiento, ahí estamos mintiendo, ¿no? Caemos en esas cosas, en esas mentiras, entonces imagínense a través de unas redes sociales, ¿qué no nos pueden engañar? ¿Qué no nos pueden decir? Ahora, tampoco significa que no sea una oportunidad, ¿cierto? Claro, no, sí, es empezar a conocer, pero como les decimos, empezar a conocer poquito a poquito, analizar, y sobre todo, Fanny, ya lo hemos hablado, bueno, Marisol no pudo estar en estos seminarios, pero es sanar nuestro yo interior, nuestro niño interior. Y créanme que una vez sanando a nuestro niño o nuestra niña, vamos a poder reconocer fácilmente la persona que está solamente por hostigarnos con sus palabras bonitas, y no sé si les ha pasado, pero empiezan a reconocer cuando una persona carece de una autoestima alta, y también sufre de que no se ama, porque siempre dice, a mí me ha pasado, ¿cómo estás hermosa? Pues mejor, mejor y mejor, así como nos lo dice el señor Alejandro, ¿verdad? Y te sale, oh, pues qué bueno, bien por ti. Y nunca, o sea, más. Denotas lo que carecen de amor propio, carecen de una autoestima sana. Entonces, dices, no, pues no, y de repente, no, pues esta persona se ve pues, muy bien, pero por lo menos la persona con quien quiero compartir mi vida, ¿verdad? Porque si en un mensaje o en una comida te dicen cosas así como de una negatividad, pues ¿qué te esperas cuando tengas una relación? Una de las cosas que a mí me encanta es que, y lo mencionaban anteriormente en el programa de Viva América, que cuando uno invierte en su crecimiento personal, es nos hacemos hábiles para ver a veces lo que otros no ven y oyen lo que otros no oyen. Porque mucha gente tiene por sentado que no es importante, pero creo que sí es importante y nos empezamos a conocer. Primero empezamos a curarnos, después empezamos a conocer ciertas cosas o ver ciertas cosas que otros no ven. Entonces ya dicen, no, espérate, por ahí no es el asunto, muchas gracias, te agradezco, pero mejor prefiero seguir mi camino, claro, sola. Porque yo les decía, ¿no te puedes compartir? El peor miedo que tenía esta mujer antes de soltar sus miedos, voy a promocionar mi ahí está, era el que llegara a los 40 sola, sin casarme. Y yo decía, Dios mío, o sea, no, y ya los pasé, tengo 43, muy feliz, y está feliz. Sí, dedicando tiempo. Yo creo que en algún libro leí, no me acuerdo, que es importante, ¿no?, enfocar nuestras metas a un sueño que tengas, ¿no?, hacerlo realidad y no a una. Y me encanta eso, porque eso estaba haciendo. Claro, voy a ser sincera, llega el momento en que sí necesitas ese cariñito, que cuando estés bajando la cortina del salón alguien te ayude, pero solamente son momentos y sigues adelante. ¿Por qué? Porque has descubierto algo más, algo que te apasiona. Muchísimas gracias por eso. Mira, y me gustaría compartir los puntos de cómo te das cuenta que ya la falta de respeto ha ido rebasando la línea roja. En este caso fue el primero que dijimos, humor hostil y burlas, desprecios y gritos, actitud defensiva y agresiva, tuya o de parte de la persona, herir al otro deliberadamente. Entonces, tú le agarras, como dice por ahí, le agarras
lo que le lastima y ahí estás no como, sale, como ya, un cuchillito de palabra. Peleas hirientes y discusiones y entra la violencia. Mentiras recurrentes. Y también tenemos las infidelidades. Así que, bueno, todo eso viene desde un principio, por lo que es la falta de respeto. Porque si ya no nos respetamos, siempre han dicho que nosotros encontramos fuera de lo que no tenemos en casa, si ya alguien no te respeta, ya por motivo a ver quién te respeta. Y créanme que lo se ha visto, ¿no? Porque a veces como mujeres también podemos decirle a nuestro pareja, Dios, sabes que tú no me estás dando lo que ya fuera me están dando. Amor, respeto. Pero antes de llegar a eso es hablar con nuestra pareja, decirle, mira, vamos a poner las cosas bien claras, no vamos a tocar ninguno de estos puntos y vamos a ser felices por el bien de nuestra familia que vamos a tener, nuestros hijos, simplemente de ustedes dos, porque hay personas o parejas que quieren compartir solas, pero llegar juntos. Llegar juntos. Y fíjate que me acuerdo mucho del señor Torres que dijo en el seminario. Ay, vas a tocar eso. De que tú ves a dos, a una pareja de la tercera edad, que van juntos, agarrados de la mano. Es una pareja de 20 a 30 años que va caminando como a dos pies de distancia. Y tú dices, ¿en dónde quedó el amor que se decían tener en un principio? Pero yo recuerdo ese día, yo quedé así, hasta le dije a Alejandro, ¿no? Me he dado cuenta que nunca he amado, le digo. No, es en serio, yo se lo hice, un buen título, ¿no?, para un libro. Pero ¿saben algo? Es cierto, a veces nosotros, en mi caso, voy a hablar personal, he confundido esas cosas. Entonces yo creo que él nos ponía el ejemplo, ¿no?, que el amor es cuando llegan los problemas en la casa económicos, que uno no ajusta para la renta, que no tiene esto, que no tiene el otro, y se va construyendo, el amor se va construyendo a los años. Pero en estas épocas como que ya no tenemos eso, ya nos vamos más a ¿qué? ¿Sería el físico y sexual? Entonces como que eso se ha perdido. Así que estamos a tiempo de recuperar. Claro que sí, Fanny. Bueno, vamos a mandar saluditos por aquí. No sé si ustedes tienen. Yo tengo aquí a nuestra querida Claudia Patricia Arcila. Excelente tema, mujeres. Bueno, ella nos comparte que sabemos qué es lo que a nuestra pareja le gusta o le disgusta. Sabemos cuáles son sus ambiciones en la vida. Bueno, eso es muy importante, saberlo desde un principio, como decimos, poner las cartas sobre la mesa, tener algo claro y hacer un plan de vida como pareja. Un plan de vida quizás económico también, bueno, porque viene a colación, ¿verdad? Pero un plan de vida como pareja, como relación, decir, ¿sabes qué? Yo tengo un sueño, quiero cumplirlo. Si ella entra al barco, como lo dicen, bienvenida. Y si no, pues te apoye desde lejitos, pero que apoye. Pero simplemente digo, ¿sabes qué? No voy a poder. Mejor te dejo libre. Y no debemos de ser egoístas en ese tema. Porque todos tenemos la oportunidad y todos tenemos esos sueños de salir adelante. Ahora vamos con el punto que es, no te reconoces a ti mismo o a ti misma. ¿Por qué? Aquí quedaría esto, ¿no? El por qué. Es porque pasa esto, ¿no? Yo por complacer a mi pareja me voy a transformar en lo que él quiere que yo sea. Si me voy perdiendo. Va a llegar un día, ¿sí? Va a llegar un día en que me voy a ver en el espejo y no me voy a reconocer porque estoy solamente a lo que él quiera. A veces hasta en la ropa. Y a mí me pasó, y lo cuento en mi libro, ¿no? Cuando realmente tú te pierdes y no te amas lo suficiente, llegas a caer en eso, ¿no? Que haces todo lo que otras personas o lo que tu pareja te está exigiendo, lo que te está pidiendo, y con tal de, porque tu autoestima está baja, con tal de complacerlo, nos perdemos, ¿sí? Eso es verdad, yo puedo compartir algo contigo de que es verdad, porque viéndolo creciendo, creo, y desde ahí empieza uno a hacer a lo que los padres quieren. Nos hacen. Y estamos a lo que nos dicen, al pedir permiso a ellos, y no eres libre ahí. Viene lo que es el matrimonio, sí. Igual, te adaptas a la pareja y es a la pareja lo que el hombre quiere, a los hijos, vienen los hijos y de ahí. Los hijos van siguiendo. Y después tú, ¿en dónde quedas? Por eso yo en estos momentos me pregunto, ¿cuánto voy a disfrutar la vida? ¿Cuándo nosotros disfrutamos la vida? Aquí y ahora. Les mandamos saludos a todos los televidentes. Y es aquí y ahora. Disfrutarla, sí. Porque yo creo que tenemos que llegar a una etapa donde ya. Sí,
sentir nomás. Yo creo que llegamos en esa etapa. Sí. Pero si tenemos a Elizabeth Meraz, como lo hemos dicho, en Denver tenemos a Teresa Santos, y bueno, nosotros acá nos estamos sintonizando. Y teníamos a una muchacha que se llamaba Dulce, ya se desconectó, yo sé que nos va a ver más adelante. Y bueno, sí, es que eso es lo que aquí las muchachas dicen, nos vamos haciendo a lo que es otra pareja por complacer. Si te dice, viste de negro, nosotros vamos de negro. Si te dice, no te pongas una minifalda, pues nos ponemos una minifalda. Pero fíjate que hay que analizarlo muy bien, porque a veces no nos lo dicen en forma de cuidarnos. No te pongas una minifalda, mi amor, porque afuera está muy frío, te vas a resfriar. Y tú dices, y te ponen en juicio de duda, ¿no? Porque dices, pero sí es cierto, mejor me pongo un pantalón. Porque si no te pongas ese escote porque no se ve bien. Vamos a una cena muy, ¿cómo se dice? Más conservadora. Más conservadora. Y dices, bueno, está bien, hasta cierto punto está bien, debemos de saber manejar el escote, los escotes, tanto en falda como en blusa, en ropas como mujeres, pero hay escote que me tiene que lucir tal cual como es. Y ser usted misma, como yo lo digo en este libro, de lo que callamos con mujeres, es el momento de ser tú misma, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues no, soy yo, quiero amarme, quiero darme ese valor que necesito. Porque poco a poco, como lo dice aquí, dice, como consecuencia de la dinámica que tienes como pareja, puede ser que el contexto te transforme para mal. Si te identificas con algo o alguno de los síntomas que estés viviendo en una relación tóxica. Y aquí les vamos a compartir unos. Dice, si cada día que pasa te sientes peor contigo misma, es una señal. Que no estás bien. Si has dejado que ser tú mismo, tú misma, por miedo a la relación de tu pareja, ¿cuántos no hemos visto eso? Sí. Si crees que siendo tú, tu pareja podría rechazarte. Si crees que tu pareja nunca se podría enamorar de alguien como tú, y por eso has cambiado adoptando un rol sumiso. Claro, y eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? A veces empiezan a decir, pues no vayas con esta persona, no te juntes con este grupo de personas porque están cambiando el mundo y están locos y tú también te vas a quedar ahí. Y tú dices, ah, ok, está bien, porque lo amo, no me voy. O que te empieces a decir, es que esta persona me llevaba mejor que contigo. Y tú dices, bueno, con tal de que me ame, que me acepte tal cual, pues yo voy a hacer lo que sea la otra persona. Tengo una pregunta. ¿Puedo? Claro. ¿Sabes? ¿Ustedes creen que la sociedad tiene que ver algo en esto? Bastante. Bastante. Porque venimos de una sociedad muy conservadora, especialmente en los países latinos, o en otros países asiáticos también, pero estamos con mujeres de Vietnam y Yema, y mujeres que no pueden estudiar, ahora ya están cambiando las leyes, mujeres que no pueden, tienen un pelo hermoso, pero no pueden dejarse si hay hombres, se acuerdan. Entonces nosotros como hispanos, a veces, como decía Marisol, nuestros papás nos inculcaron el no puedes hacer esto, no puedes salir. Ya tienes tu pareja y tu pareja te dice, pues no. Yo dije, bueno, pues es que mi papá, mi mamá me lo decía, ¿no? ¿O qué nos decían nosotras a las mamás? Mija, ¿usted cuando se case? Y lo digo así porque ese es el lenguaje que usaban nuestras madres, mija. usted cuando se case, lo que el esposo diga, usted tiene que cocinarle, tiene que tener hijos, los hijos que Dios les dé. Que si el marido se le ocurre tener 20, pues bueno, vamos a tener 20. Y hay otro punto que a veces yo no lo respeto tanto, porque el hombre siempre dice, yo quiero que el primogénito sea varón. Ay, ¿y no. Qué hay si no hay varón? Busque hasta que llegue el varón. Y nosotras como mujeres, pues nos ponemos sumisas a eso. Decimos, bueno, te preguntas, ¿no? ¿Por qué tienes otro niño? ¿Por qué estás embarazada otra vez? Pues que mi esposo quiere un niño. ¿Y cuándo vas a parar? Después de 5. Sí, es una realidad. Fíjense que no estamos en esos tiempos. Sí, este fin de semana, no, creo que fue el viernes de la otra semana, yo escuché algo que me llamó mucho la atención y a eso viene mi pregunta, de que si creen que la sociedad tiene algo que ver. Una mujer dijo esto, ¿no? Pues mi hijo anda suelto, amarren sus gallinas. Y yo me quedé así como, espérate, o sea, estaba hablando de que su hijo está suelto. Que las niñas, o sea, que uno tiene que cuidar a las niñas, y yo digo, no, es que
a mí me pareció así, me quedé callada, porque a veces es mejor callar. Y no meterse en esas discusiones, pero por eso viene mi pregunta, ¿no? Porque ella dice, amarren a sus gallinas o a sus hijas, en este caso, porque se refería a eso, porque mi hijo anda suelto. Entonces, me recordó a mi abuela. De verdad, porque mi abuela tenía esas, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se llama muchísimo? No, matriarcal, de que el hombre, pues el hombre es el hombre, y hasta hace poco le tuve sí. Eso. Porque la mujer se tiene que cuidar y quiere estar libre de hacerlo. Ajá, o sea, y ese día yo me quedé así. Me daban ganas porque a veces uno quiere poner su punto, ¿verdad? Pero hay que saber dónde y dónde no. Sí, porque tenemos hombres, ¿verdad, sí. Amigo? Tenemos hijos. Al menos yo no estoy. O sea, el que esté libre, pero no tiene derecho a estar lastimando a las mujeres o matándole el respeto, porque como seres humanos todos merecemos. En eso es muy importante lo que yo siempre he dicho, crecer a nuestros hijos desde el seno familiar con valores y principios. Y valor, bueno, que se valore como ser humano, que valore a la vida, principios de no hacer esto. Porque, bueno, muchos dicen que no existe el karma, muchos dicen que existe el karma. Lo que tú haces, se lo van a regresar. Y tiene consecuencias. Es como un ring. Me pregunta a mi hijo. ¿Y crees que eso existe? Del karma. Le digo, sí, mejor me quedo con cuidado. Ah, eso está bueno. Sí, ¿no? Enseñarles valores y respetos, eso es muy importante, porque van empezando a valorarse como ellos, tanto sí. Ellos, como valorar a las personas, a los seres vivos, esos principios que quizás nuestros padres nos los pusieron de una forma un poquito errónea, modificarlos, pero modificarlos al bien de la sociedad, ¿no? A que te conviene, que no. Porque usted es hombre, pues usted tiene el derecho de estudiar y andar con cuanta señorita le cae, ¿verdad? Usted como mujer, usted no estudia y usted se queda en casa y tiene los hijos que el esposo diga. Esos tiempos ya pasaron. Ya pasaron. Sí. Estamos en el siglo XXI. Pero hay casos todavía y queremos que esos casos al menos vayan analizando. Que no hagan exactamente lo que nosotras decimos o lo que estamos aquí diciendo, ¿verdad? Analicen estos síntomas o estas, ¿cómo dijiste? Recomendaciones que les vamos a estar dando, que vamos a estar compartiendo. Por ejemplo, ya dimos algunas. Es muy importante sentarse a analizar a su pareja. Ustedes no pueden hablar con la persona, ¿verdad? Pero ustedes hablen de ustedes mismos o pongan así como nos lo decían en el seminario. Tu lista, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué crees que puedes cambiar? A lo mejor dice, bueno, yo siempre hago lo que mi esposo me dice. A ver, ¿por qué? Entonces, ahí viene el por qué. Y analízalo. Y dice, ¿sabes qué? No, pues no te preocupes. Entonces, hablarle, no sabes qué, mi amor. Pues como que esto ya no va por allá. Cambiemos, hagámoslo de otra forma. A veces de esta forma, tu pareja va a empezar a decir, bueno, tú tienes razón. Y él también le da tiempo para hacerse conciencia, o sea, ser consciente y analizar y decir, sí, tiene razón. Cambiemos por nosotros, por nuestros hijos, porque a veces vemos mujeres que no entendemos o no queremos entender. Y esto no quiero traerlo así como mencionarlo tan fuertemente, pero también las diferentes religiones a veces como que nos encajonan en un mundo del que no podemos salirnos tan fácilmente, porque nuestro pastor, nuestro líder religioso no dice que no. Pero pues es cuestión de analizarse ustedes mismos. Claro, sanarse ustedes mismos. Una parte importante. El uno. Primero uno. Porque alguien más siempre va a ver lo mal que tú haces o lo que él quiere hacer contigo, pero creo que no. Tú tienes que darte cuenta que están haciendo bien, que están haciendo mal. Y una de las cosas bien importantes, ¿no? Es que dentro de nosotros sabemos realmente y tenemos nuestras respuestas, porque el que está en esa relación es usted o yo, o mi pareja, entonces uno dentro de uno sabe las respuestas, así que si te preguntas una vez y dices sí, tienes que hacer un cambio, dos veces, la tercera es que sí, hay que hacer el cambio, y solamente como en las parejas saben lo que está pasando. A veces uno pretende o quiere que alguien más le diga qué hacer, y es que dentro de nosotros sabemos muy bien que debemos separarnos, divorciarnos, claro, y no sin antes decirles que tal vez sí hay una oportunidad de luchar por un matrimonio, por
con una pareja lo hagan, para que así después cuando decidan separarse no haya eso, ¿qué hubiese pasado si hubiera dado un chance, no? No, es que luchar por lo, no luchar, tú dices otra palabra, que estamos diciendo que no es de guerra para luchar, es intentar, ¿no? Esforzarnos. Esforzarnos, gracias. Sí, porque yo tengo eso, llamo a sacarlo, pero es esforzarnos para salvar nuestra relación, nuestro matrimonio. Y si no se puede, pues ya tenemos la respuesta. Aunque déjenme les digo, hay ocasiones que sí nos cuesta mucho el decir, wow, otra vez fallé, tengo que retirarme. Pero creo que si es el bien de tus hijos y como consecuencia también para ti, es hacerlo lo mejor. Es mejor vivir más felices, contentos, y llegar a tu casa feliz, a que nadie te pelee. Para mí esa es la parte más importante. Definitivamente, Fanny, sí. Y miren, un puntito más que a mí sí me gustaría que lo tomen como pregunta y la respondan. Tanto nosotros la vamos a responder como nuestros televidentes. Si antes de conocer a esta pareja, usted era una persona alegre y ahora se mira al espejo y dice, no está esa sonrisa en mi bello rostro. Analícenlo, ¿por qué? Así que eso se los vamos a dejar así como incógnita, porque eso es muy personal de ustedes. Y nosotros también lo vamos a hacer en el próximo programa. Ya les decimos que sí. Sí, y bueno. Y hagan esta pregunta también de quién soy yo. Y si no sabes la respuesta, es porque has perdido tu identidad por medio de esta relación que has tenido. Porque no vamos a hablar de solamente entre hombre y mujer. Hay muchas relaciones hoy en día y es respetable, pero analicémonos si estamos perdiendo nuestra identidad, porque ya lo dijimos, van metiendo unas ideas de que tú no sos así, es esto, pues porque le agrademos, porque no nos rechace, pues nos vamos haciendo, nos vamos moldeando a ellos. Me encanta algo que leí que dice que una relación es para sumar, para ayudarse mutuamente. Si sientes que te está restando, póngale lo que ustedes quieran, amo. O sea, estar infeliz es una sonrisa, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que analizar. Sí, porque creo que si no te dejan avanzar es porque algo no está funcionando, ¿no? Porque a veces uno, aún solo, cuando uno está solo, ves que estás caminando. Y sabes hasta qué fácil y qué difícil se te hace, pero estás enfocada tú. Pero si alguien viene y en lugar de aumentar, si te restan, o sea, sumar, se ve la diferencia que esperamos. Bueno, no somos árboles para quedarnos plantados donde nacemos, no podemos movernos. Eso es importante. Claro que sí, porque todos como seres humanos, yo Fanny lo había dicho, pues somos libres de nosotros mismos. Sí vamos a tener un respeto a nuestra pareja. Más de decirle, mi amor, voy con mis amigas, ¿quieres venir? Bienvenido. Te van a decir, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Tómate tu tiempo porque te lo mereces después de estar 6-7 días conmigo en el trabajo. Y bueno, compartiendo que no es malo, pero como seres humanos necesitamos nuestro espacio también. Somos seres humanos y nos gusta compartir, convivir, estar en grupo, pero hay momentos en que también necesitamos ese día de meditar, de con mujeres, y se da un día de spa. ¿Por qué? Porque se lo merecen. El hombre también, hay hombres que se van a sus masajes y se hacen manicure y pedicure. Está bien, aquí nadie me está prejuzgando. ¿O por qué no? Irse a tomar un vasito de vino, degustar un buen vino, un buen cóctel, pero hasta ahí, o sea, tomarlo todo con medida, nada con exceso, porque el exceso pues no nos trae nada bien. Y bueno, aquí tengo otro punto que es obsesión por cambiar a tu pareja, ya lo hemos estado hablando, dice, hay personas que equivocadamente empiezan una relación de pareja porque alguien les atrae, pero no aceptan aspectos fundamentales del otro. Estas personas negocian consigo mismas que con paciencia consigo mismas que con paciencia y esfuerzo podrían cambiar esas partes que no les gustan del otro. Esto es un mito, nadie va a cambiar a nadie por el simple hecho de que otra persona intente hacerlo. No intentemos, las personas son tal cual como son. Pero ahí está lo que dice Fanny, debemos desde un principio enseñar nuestro yo, no esas máscaras de que de repente nos vemos bien amables y bien lindos y amorosas y amorosos y caballerosos y caballerosas, ¿no? Las mujeres también así, ¿eh? Y al final, después de una relación, después de que se casaron, ¿verdad? Antes de entregar el anillo, bien amables, pero ya una vez que se casaron, ahora sí, ya salen los platos volando. Literalmente. Literalmente.
Entonces, pues no, así no es, debemos de ser nosotros mismos, nosotras mismas, hablar con la persona, decirle, ¿sabes qué? Me aceptas tal cual como soy. Entonces, no voy a cambiar porque tú dices, voy a cambiar porque yo quiero, porque siento que, porque quiero, te quiero, porque esta relación sé que va a funcionar y va a ser productiva, entonces yo quiero cambiar. Porque no todos somos unos angelitos y que somos perfectos. Estamos hechos a semejanza de nuestro creador, sí. Pero también como seres humanos tenemos nuestros defectos. ¿Cierto? Nada es perfecto. Así que debemos de ir sanando poquito de eso, ir curándonos y pues ir enseñando a nuestras generaciones. Mira, aquí me gusta algo mucho de lo que es el control y los celos. Es que ya lo veníamos hablando como que desde un principio, ¿no? Porque eso es lo más notable que hay en las parejas. Muchas relaciones tóxicas empiezan por someter a la pareja con conductas de control. Hay muchas formas sutiles y explícitas de hacerlo. Hay unos ejemplos aquí que vamos a dejar. Si tu pareja decide sobre qué ropa tienes que ponerte, ya lo habíamos tocado. Sí. También dice, si tu pareja también decide sobre qué amigos tienes que frecuentar, lo dijimos anteriormente, generalmente los suyos porque no le gustan los tuyos. Wow. Controlar tus redes sociales, checking eso, ¿eh? Te piden que le mandes ubicaciones. Ah, yo es como, che, estos días algo así, ya sé dónde está, yo digo, okay. ¿Qué necesidad? No, pero cada quien es libre, ¿ok? Claro. Dice, te piden que les ubiques dónde está el WhatsApp, las fotos, todo, quieren revisarte, ¿no? A raíz de sus celos, vigilan tu móvil o lee tu WhatsApp sin que tú lo sepas. Cuidado, estaba oyendo unos tips de eso. No sé por qué. Si permites que tu pareja vulnere tu derecho a la privacidad, estás dentro de una relación disfuncional, como mínimo. No habría que permitir que nadie decida, sobre tu propia vida. Lo hemos estado tocando, ¿no? Chantajes y comparaciones. Cuando empiezan a compararte con que debería ser como fulanita, como sutanita, eso también entra en ese tipo de toxicidad. Sí, definitivamente. Porque a veces, oh, es que tal persona es mucho mejor que tú. Felicidades. Cada quien es única. Y eso es importante. Claro. Cada mujer tiene su esencia y es única en el mundo. Así que debemos de querernos y admirarnos y consentirnos mucho. Así es, mira, por ejemplo, aquí el completo de lo que es chantajes y comparaciones. Si sientes que tu pareja te está comparando con su ex o con personas de su pasado, te hace comentarios acerca de que con otras parejas había cosas que funcionaban, lo que habíamos dicho en un principio, pero contigo no. Esto es una manera de generarte sentimientos de culpa y de bajarte la autoestima. Hay que tener cuidado con las comparaciones, con los chantajes. Así que eso es bien importante. Analicen, no, o sea, sí puede suceder, pero analizas y cuando respiras profundamente. Lo peor que puede cometer una persona es que la compare. Pues, pero por eso, Nosotras las mujeres hacemos lo mismo. No, sí, o sea, sí existe, porque yo te lo puedo decir, a mí me pasó que alguien vino y me dijo, oh, es que tú te apareces a mí, por el pelo. Okay. Ah, pues aquí no entraste. Y ya pues, es que si estabas para entrar en una relación, ahí cerrate la puerta. Oye, para que se da cuenta. Me gustó esa parte que ella dice. O sea, que por algo que hacen, ya no los dejamos entrar. Porque bueno. Exacto, o sea, nos hacemos hábiles para ver un poquito más allá, ¿ah? Sí, pero fíjate que hay muchas personas que no. Ustedes porque ya han despertado una, o no los han dicho que hemos despertado un nivel de conciencia más alta, entonces, pues, por todos los cursos que hemos tomado, la inversión de tiempo que hemos hecho, económico también, pero es inversión para nuestra persona. Entonces, cuando nuestro nivel de conciencia está más arriba, entonces vamos definiendo y notando rápidamente a estas personas. Por ejemplo, Marisol dijo, tú me dices que me veo como tu ex con mi pelo, ¿sabes qué? No más. Fanny dice, ¿sabes qué? Tú me estás comparando con alguien, ¿sabes qué? No más. Entonces, yo digo, sí, yo mejor me quedo aquí, calladita, aprendo más. Y bueno, para terminar con el punto 6, que era, cada persona es diferente, nunca por definición, cada persona es diferente, única por definición. Las relaciones de pareja sanas, no hay chantajes para obtener beneficios
propios. Así que graben eso. Nadie puede chantajear a nadie porque el padre lo chantajea para que me dé dinero. O lo chantajea para que me deje salir con mis amigas. Híjole, no. No, es mejor hablar. Hay ocasiones en que, pues, sabes que por el tiempo, o por qué no, hablarlo lo económico también es muy importante. No podemos darnos ciertos lujos. Esperemos, trabajemos juntos y juntos nos damos esos lujos. O ya más adelante, cada quien hicimos nuestro económico, va a alcanzar para que tú salgas con tus amigas y que yo salga con mis amigos. Porque eso es lo que la gente americana hace. O sea, que eso es algo bueno de esa parte. Y nosotros, no es que totalmente copiemos eso, pero ¿por qué no? Y creándonos nosotros mismos. Podemos hacerlo, ¿no? Las cosas que nos... O sea, tomar lo bueno y desechar lo malo. Así mismo. Son muchos puntos. Aquí tenemos constantes inestabilidad emocional. Bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Cuando de repente es bien voluble, ¿no? De que un día está feliz, al otro día no está feliz, que un día te culpa, al otro día te hace la víctima y viceversa, tú haces lo mismo. Entonces, pues, es cuestión de analizarlo. Es bien importante buscar ayuda. Hay tantos centros que nos pueden ayudar. ¿Y puedo agregar algo? Me encanta porque ayer estábamos conversando, un grupo de mujeres, y decíamos esto. Voy a tocarme a mí, ¿ok? O sea, nosotros a veces como mujeres también somos un poquito muy aprensivas. Les digo por qué. Si mi esposo trabaja mucho, entonces me pongo a quejarme de que no tiene tiempo para mí. Y si está en el sillón viendo el fútbol todo el tiempo, entonces ya me tienes harta. Entonces hay que ponernos conscientes también. Y esto va para mí, digo. Si a alguien le toca, está bien. O sea, como que nada, como que somos muy, a veces, ¿no? Y voy a hablar de mí, soy una persona que no me tiene contenta, ¿no? Porque si te pasas la vida trabajando y no tienes tiempo para mí, para mi familia, entonces como que no me gusta, ¿no? Pero entonces si no trabajas, si no hay dinero, tampoco. Entonces hay que llegar a un punto medio donde reconozcamos el valor que el hombre o nuestro esposo, nuestra pareja está haciendo. Si no tiene tiempo es porque trabaja, ¿no? Y el día que descansa, pues dejémoslo un poquito. Ahorita me van a acribillar todos aquí. Dejémoslo. Tenemos que hacernos conscientes de no exigir tanto. Y lo digo por mí. Sí, es respetable. Es un punto medio, ¿no? Tampoco es todo trabajo. Démonos tiempo como personas. Y si tenemos a nuestra pareja, pues mucho que mejor. Porque han habido casos que no tanto trabajo. Pues era una pareja muy linda que se lleva mutuamente. Muy linda en cuestión de que son una bonita pareja, pero también, pues es que todo al extremo hace daño. O sea, ni tanto trabajo, ni tanta diversión, más bien educarse como pareja y llegar a respetarse. Y tener una familia feliz, llena de principios y valores. Eso a mí me gusta mucho. Y hay muchos otros puntos que solamente le vamos a decir, no le vamos a explicar, porque tenemos. Algo lindo por ahí para ustedes. Tenemos los conflictos y conflictos abiertos y permanentes. Bueno, pues son horribles, a veces están, a veces no están, y por cosita de nada y estamos peleando. Tienes que justificar su actitud con excusas, contigo misma y con su entorno. Ay, estamos mal. No podemos justificarlo siempre, porque a veces es por mi culpa esta persona va a llegar tarde, porque peleé con él, no llega tarde. Y te estás justificando. A lo mejor esta persona ni siquiera le interesa, sí, va a llegar tarde, pero a veces ahí empieza a hacernos como las mujeres, ay, es mi culpa. Las víctimas, nos victimizamos nosotras mismas, y eso no está bien. Tratando de defender lo indefendible. Exacto. Bueno, y si eres incapaz de salir de la relación tóxica, si tienes, tenemos un poco. Tenemos 5 minutos para salir de esta relación tóxica, ¿no? Si te sientes identificado con algo de los puntos anteriores, no eres capaz de salir de una relación disfuncional de pareja, lo has intentado, pero no lo consigues, no te gustaría solucionar los problemas de tu relación de pareja, puedes pedir ayuda, lo que hemos dicho, puedes pedir ayuda. Pidan ayuda porque eso es muy, muy importante, pedir ayuda. Y bueno, ahora nos vamos, Fanny, a lo que es lo que tenemos. Lo que empezamos mañana, esta noche. Mañana, primero Dios, estaremos ya a esta hora en Denver. Vamos a estar en Denver. Ustedes dicen, ¿qué van a ir a hacer en Denver? Ah, la segunda gira, Inspiracional Denver 2019, se llevará a cabo del 16
al 21 de octubre. Bueno, ahí estamos. Claro que sí, vamos a tener los seminarios Cómo escribir un libro y psico-coaching, Técnicas para hablar en público, parte 1 y parte 2, y el evento magnífico que estamos ya desde hace 3 meses trabajando en ello, que es la presentación del libro Auxilio. Suelta tus miedos y comienza, Auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida. Es que tenemos tus miedos y comienza a volar regresando de Denver. Y bueno, estamos aquí con Erika Gabriela Rivera, quien mañana la vamos a estar entrevistando y ella les va a decir por qué este título. Así que les pedimos que nos sintonicen a las 6 horas de Denver, que aquí en Nueva York serán como las 8. Las 8, sí. Entonces, pues les pedimos que nos acompañen. Y para saber más sobre los seminarios, les pedimos nos contacten a las redes sociales o a www.alejandrostraguirre.com para tener más información de cómo poder asistir a estos eventos si se encuentran en Denver. Y bueno, después estamos regresando a lo que es la tercera gira en Nueva York. Y ahí sí tenemos, domingo 10 de noviembre, ¿qué tenemos? ¿Ah? Fanny Reyes con su libro. Suelta tus miedos y comienza a volar. También estaremos presentando la revista, ¿cierto? Sí, en Denver. En Denver, en Nueva York. Aquí está la revista, en la cual viene toda la información. De verdad, a mí me encantó porque una de mis clientes la leyeron y tiene información de violencia doméstica, que es un artículo que tú escribiste. Sí. Así que tendremos esta en el 10 de noviembre también presentando la edición. ¿Qué es de octubre-noviembre? Octubre-noviembre, okay. La edición es... No, la segunda edición, perdón. Tenemos ahí de... Noviembre-diciembre. Noviembre-diciembre, segunda edición de Reingeniería Mental Magazine. Y en noviembre, 19 de noviembre, perdón, de octubre, que vamos a estar con Gaby, vamos a estar presentando la primera edición. ¿Qué es esta? La que tenemos acá. Septiembre-octubre. Entonces, bueno, vamos a estar presentando con Gaby el 19 de octubre. Un poquito de lo que es reingeniería mental, ya lo habíamos dicho, es una revista muy completa que tiene intereses sociales, arte, belleza, bienestar, educación, erudición, negocios y psicología. Así que les da súper completo. Así que las personas que estén interesadas en adquirirlo, pues contáctenos, se lo pueden conseguir en Amazon también. Y para los dueños de negocio que quieren anunciarse en esta magnífica revista que está tocando a muchas personas y otras empresas, así que pues contáctenos. Ya lo dijimos, www.alejandrosiaguirre.com, y ahorita vamos a dar los números para que puedan llamar directamente al señor Alejandro. Bueno, y tenemos también, nos vamos para California, chicas, para cerrar este año de gira fuera de Nueva York. Nos vamos a California del 14 al 15 de noviembre con una serie de eventos. Ya vamos a dejarles saber que tenemos cómo escribir un libro, psico-coaching. Pedimos unos 2 minutitos más para terminar de dar estos anuncios porque son muy importantes. Tenemos mucha gente que nos ve y que quizás no viven en Nueva York, pero está en Denver o están en California o van a andar de paso en California, pues pueden venir. Así que tenemos cómo escribir un libro y psico-coaching. Empodera a tu vida, esto sí me gusta, eso no, no me lo pierdo. Empodera a tu vida. Y bueno, sábado 16 de noviembre vamos a tener lo que es la presentación de los libros Transformación, de la autora Daisy Hennings, y Evolución Emocional, del autor Armando Bernal. Y también vamos a tener presentando la revista de Reingeniería Mental. La segunda edición. Así que los esperamos para que nos acompañen ahí. Y bueno, ya de regreso vamos a estar en la tercera o cuarta gira, aquí en Nueva York, presentando el libro de Reflejos del Alma, de la autora y escritora Karina Reyes. Esto se llevará a cabo el sábado 7 de diciembre. Y ahí también vamos a tener la presentación de Reingeniería Mental. La segunda edición. Y vamos a regresar para el 2020, año 2020. Wow. Ya tenemos agenda. Tenemos la tercera gira inspiracional California, del 5 al 9 de marzo. La cuarta gira inspiracional Chicago 2020, del 18 al 23. Así que los que no encuentren espacio para estar con nosotros en Denver, en California, este año, hagan agenda para el próximo año. Vamos a estar ahí compartiendo con ustedes, con más eventos, con nuevos libros, nuevos conocimientos, y verán equipo irá creciendo poco a poco. Así que, ya, pero Dios, vamos a estar así.
Y bueno, les pedimos que mañana, por favor, 8 de la noche, hora de Nueva York, vamos a estar en Reingeniería Mental. Desde Denver. Con Erika Gabriela Rivera, Elizabeth Meraz, Miriam Cortés Cortés, Ceci Hernández. ¡Wow! Chicas, bueno, vamos para allá. Saludos. Así es. Y bueno, nosotros vamos a volver con este martes 5 de noviembre a la misma hora con el señor Aguirre, que es Los 7 fantasmas del miedo. Tenemos por ahí, así que esto es acerca del cerebro y es muy importante. Cuando toca estos temas, yo me quedo. es de leer, pero es entender, es estudiarlo, como lo decíamos, y bueno, aprender mucho, conocer nuestro cerebro, más allá de conocer a nuestro niño interior, es muy importante conocer nuestro cerebro, cómo funciona y por qué a veces esas actitudes que tenemos, como se les ha dicho. Así que bueno, chicas, nos dieron unos minutitos más, les agradecemos a nuestro técnico, el señor Antonio Aguirre, y a su asistente Marisela desde México, que ellos hoy se tomaron unos minutitos más, yo creo que con nosotros siempre somos las mujeres, hablamos mucho. Y pues al señor Aguirre por siempre darnos el apoyo, y al señor Johnny Torres, que nos presta este local en Safe Latin America, que si no fueran por ellos no estaríamos aquí con ustedes compartiendo los temas que traemos, y pues a todo el equipo que siempre está viniendo. Marisol, ¿te gustaría despedirte del público? Sí, claro que sí, nada más les dejo que princesas, amores míos, concienticen en lo que estuvimos hablando en este tema, hagan una transformación en sí mismos para poder brindar amor a los que quieran tener a su lado. Gracias, mil bendiciones y buenas tardes. Anita, pues yo simplemente decirles que tomemos las cosas con calma, analicemos realmente en qué situación estamos y tomemos la mejor decisión que creamos, ¿no?, en ese momento. Les agradezco mucho a todos los que están sintonizándonos, sobre todo a ustedes por permitirme estar aquí, al señor Aguirre y a todas las personas, los técnicos en México. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Bueno, así que ya escuchamos a nuestro equipo. Pues muchísimas gracias. Como lo digo, en lo que callamos como mujeres, sé tú misma. Es el momento de ser tú misma o tú mismo. Ámate, respétate para que te puedas dar a respetar y puedas dar amor propio. Así que pues muchas bendiciones, nos vemos mañana en nuestra gira en Denver, los esperamos, hasta la próxima.